Señoras, señores, ¿qué tal están? Aunque esta semana no ha habido pleno, la actividad en este hemiciclo no ha parado. Aquí los más pequeños han acordado una serie de compromisos muy vinculados con la solidaridad y la responsabilidad. Y aquí también se ha presentado un estatuto muy especial. Casi 100 personas con discapacidad de toda Castilla y León han estado trabajando en él para explicar con un lenguaje muy sencillo conceptos difíciles de entender. Enseguida les contamos cuáles. Antes, como siempre, titulares.

Conceptos como consejero, hacienda o solidaridad aparecen definidos en los márgenes de este particular Estatuto de Castilla y León. Ha sido adaptado por personas con discapacidad que han utilizado palabras sencillas y fáciles para que todo el mundo lo pueda entender. Es una iniciativa promovida por la ONCE, FEAPS y las Cortes y se editarán 3.000 ejemplares. Iniciamos hoy una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para conocer las enmiendas que han planteado al proyecto de ley de estímulos a la creación de empresas. Las de Izquierda Unida y UPL apuestan por la creación de un fondo de capital semilla mixto y por fomentar el espíritu emprendedor, no desde primaria, como propone el texto, sino desde el bachillerato, la formación profesional y la universidad. Han presentado en total 91 enmiendas. Reconocen que la crisis no se lo está poniendo fácil a nadie, pero es lo único que piden, trabajo y respeto, porque para Kitam y para Nazarí, sin respeto no hay integración. La ley recientemente aprobada por las Cortes favorece eso y facilita además el acceso a una vivienda o a los servicios sociales en igualdad de condiciones. Con la mirada puesta en el acuerdo, los tres grupos parlamentarios han empezado ya a trabajar en el proyecto de ley de estímulo a la creación de empresas, un texto que esperan esté aprobado en junio con la intención de dinamizar el empleo en Castilla y León y reducir los trámites. La idea es que en tres meses como máximo se pueda abrir un negocio y para ello ayudará la tramitación telemática, pero hay más, un tutor guiará los pasos de los nuevos emprendedores. Hoy queremos arrancar una ronda de contactos para conocer las enmiendas que han presentado los grupos a este proyecto de ley. Y lo hacemos con José María González, procurador de Izquierda Unida. Buenas tardes y bienvenida a nuestras cortes. Hola, buenas tardes. Y Alejandro Valderas, procurador de UPL. Buenas tardes y bienvenida a nuestras cortes. El punto de partida parece que es bueno. No hay enmienda a la totalidad y voluntad de acuerdo sí que existe. Pero con las 91 enmiendas que han presentado desde el grupo mixto, 78 por parte de Izquierda Unida, 13 por parte de UPL, la, el trabajo en la ponencia se presenta intenso. ¿Cuáles son las principales líneas rojas? Bueno, pues las líneas rojas están claras para Izquierda Unida en este momento. Nosotros presentamos las 78 enmiendas, sin enmiendas de la autoridad, como bien dice, con el ánimo de mejorar esa ley, pero ahora estamos viendo que el mejoramiento de la ley es casi imposible, teniendo en cuenta que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista apuestan por una ley que significa avanzar en la ideologización de la sociedad económica de Castilla y León. mmm, las enmiendas de Izquierda Unida intentaban mejorarla, pero una ley que parte de la base, que a mí me ha sorprendido y me está sorprendiendo enormemente, de que se intenta una ley de cara a la galería, pero que además genere ideología económica y social para dentro de 20 años, nos parece que el punto de acuerdo se va alejando. Partiendo de la base que nosotros queríamos el punto de acuerdo. Ahora nos adentraremos en esas propuestas, la línea roja de UPL o las no, líneas no, rojas. En el caso de UPL, nosotros durante la campaña electoral tuvimos reuniones con las asociaciones de empresarios de León y Zamora y nos plantearon dos peticiones: primero, que la administración les pagase todo lo debido, que es lo lógico, y segundo, que facilitásemos en lo posible la creación de empresas. Ahora mismo, crear una empresa viene a durar pues, entre tres meses y un año, eso es una barbaridad. Eso lleva, lleva además unos costes, lleva una picaresca, lleva un montón de problemas. La ley debería ampliarse para eso. Entonces, nosotros planteamos no propuestas ideológicas, creemos que en, nuestro, en este tema no es el momento. Lo que pretendemos es que sea la ley más práctica, más útil, más rápida y nos quejamos de que debería ser más amplia. Esta ley debería incluir también el listado de todos los trámites que se eliminan, porque se dejan para un reglamento que igual tarda un par de años en llegar. Y planteamos un aspecto práctico muy, muy determinado: y es que se deje un hueco para que si la ley nacional, que estos mismos días se está tramitando, eh, tuviese alguna relación con esta, es decir, la, la, la sola pase, que inmediatamente, por decreto, se arregle. Es decir, facilitar el que antes del verano, o antes de acabar el verano, entre la ley nacional y la de esta comunidad, no tengamos problemas de, de, de tribunales, o de que uno dice una cosa y otro dice lo contrario. Facilitarlo, es lo que pretendemos. De lo que se va conociendo decente proyecto de ley nacional, puede ser complementaria y una No, otro. no, no, es la misma, es la misma ley, es decir, eh, alguien alguien ha metido la pata, es decir, o, o no sabían en Madrid que esto era competencia de las comunidades o no sabían aquí que era competencia de Madrid o alguien está solapando su trabajo, pero desde luego son muy parecidas. Nos preocupa concretamente que la ley de Castilla levanta tantas prohibiciones y tantos controles que a lo mejor es una fórmula para echar más personal público, quitar, quitar controles, quitar inspecciones, y eso es muy peligroso. Es decir, hay, hay un informe de la semana pasada, no recuerdo exactamente qué institución era, que decía que en los últimos cinco meses, debido a la crisis, muchos empresarios se están tirando para adelante en abrir sus negocios sin pedir ningún papel a la Administración. Y es luego la, la inspección la que tiene que pedírselos. Hombre, eso sí que sería un caos. Eh, ciertamente, cuando yo hablaba de esa línea ideológica que están estableciendo el Partido Popular y el Partido Socialista, estaba hablando de que están anteponiendo el interés maestroamente privado de liberalización del mercado, queriendo difuminar la administración pública, queriendo incluso engañar a los futuros emprendedores porque el hecho de que se pueda abrir una empresa sin que haya unos ciertos elementos de control por parte de la Administración Pública puede llevar a esta empresa a endeudarse y al cabo de seis, siete, ocho meses, nueve meses, tener que echar el cierre porque no ha cumplido con la normativa que se le debiera exigir. ¿no? Eh, para nosotros es una gran preocupación. Ahí me refería yo a las líneas que estamos viendo sumamente peligrosas. Nosotros desde Izquierda Unida queríamos mejorar. Esto que, que, que en el proyecto de ley nos parece eh, que va en contra del interés de la generación de empleo por la vía del emprendimiento y, y, y creemos que no va a ser así. Luego, he de decir respecto a la ley estatal que no entendemos las pisas que les han entrado al Partido Popular y al Partido Socialista de Castilla y León de ir adelante con este proyecto de ley después de haber estado paralizado. Yo recuerdo que el verano pasado... Tanto hasta mi mismo. compañero Alejandro Valderas como yo mantuvimos reuniones, estuvimos trabajando eh, durante el final de julio, el mes de agosto y hasta hace poco no entra el proyecto de ley en las Cortes y ahora les entra la prisa cuando además va a haber una ley estatal que puede condicionar el, el proyecto de ley de Castilla-León o la ley que se apruebe en Castilla-León, si estas es prisas del Partido Popular y el Partido los socialistas hacen que se apruebe durante el mes de junio previamente a la que se apruebe a nivel de Madrid. Uh -huh. Hablemos de esas propuestas, 78 por parte de Izquierda Unida, 13 por parte de UPL. En su caso, como procurador de Izquierda Unida, presentan, por ejemplo, un fondo de capital semilla mixto. Realmente qué consiste y en qué se diferencia al que el ante el proyecto de ley, perdón, ha puesto sobre la mesa porque también habla de capital semilla. Bien, nosotros lo que hablamos es de concretar que la propia ley pueda aparecer la obligación de generar un fondo de capital mixto, privado, público, eh, en ese sentido, y no aludir a ello sin ninguna obligación. Nosotros en este proyecto de ley... eh, nuestras enmiendas van en tres sentidos. Una, en la de generar recursos reales que aparezcan por obligación en la propia eh, futura ley. Por otra parte, en no difuminar eh, la lei con eh, la utilización de expresiones que no obligan para nada a la Junta, podrán, se podría, se estudiará. Nosotros entendemos que eso es mm, no comprometer a la Junta de Castilla y León para nada. Eh, otro bloque tiene que ver con el tratamiento de dinamización eh, en la adolescencia y la juventud hacia el emprendimiento. Nosotros estamos de acuerdo en que la educación primaria se trabaje, como se está trabajando en este momento, hacia la autonomía personal de los niños. Entendemos que cuando se esté en la formación profesional en el bachillerato hay que avanzar, que además de la autonomía personal, pueden llegar a ser un día emprendedores, pero no entendemos que se intente ideologizar desde primaria generando la mentalidad empresarial por una parte y por otra parte, si unimos la LONCE que está sobre la mesa, la mentalidad de la resignación eh, católica para aquellos que no quieran generar su propio recurso. Nos parece sumamente peligroso. Luego está el componente de cuidar eh, el papel de la administración pública en la generación de empresas. Y la siguiente, la financiación. Uh -huh. Por parte Nosotros de ustedes. Hemos planteado, hemos planteado tres puntos en los que os sobra o falta en la ley. Y, y bueno, eso es lo que decimos. Uno es el tema de las universidades, otro es el control de los ayuntamientos y otros las grandes superficies comerciales. En el tema de universidades nos parece sorprendente que se hable de capitales semilla, de creaciones de spin-off y tal y cual. Y no se cita a las universidades. Digo, pero si todo eso viene del medio universitario, esta ley debería tener alguna relación con la Consejería de Educación que intenta, intenta desesperadamente buscar recursos para investigación y para crear empresas a partir de las universidades. El segundo problema es con los ayuntamientos. Esta ley va a incidir en otra que se está tramitando en Madrid y en otra que se está tramitando aquí sobre el régimen local. ¿Quién va a inspeccionar las nuevas empresas? ¿Los ayuntamientos? ¿Los mismos que parece que un día cogen funciones y otro día las pierden? Eso debería quedar muy claro. Y el tercer punto, las grandes superficies comerciales. No es la primera vez, que yo sepa, es la tercera en dos años que este gobierno de Castilla y León, del Partido Popular, como dice mi compañero, se mete en cosas que nadie le llama, es concretamente favorecer a las grandes superficies comerciales. Aparece un articulito, al final, así medio olvidado en esta ley, diciéndoles que no pasa nada si duplican su espacio. Hombre, ¿cómo que no pasa nada? El pequeño comercio tiene que pasar un, un calvario de papeleo para ampliar su pequeño negociete, y ahora resulta que una gran superficie puede pasar de 2.500 metros cuadrados con una firma, sin más, pidiéndolo. No nos parece justo. Es decir, si la ley quiere reformar y facilitar el, el, el espacio para las grandes superficies comerciales, eso hay que discutirlo. Eso no se puede colar de rondón en una ley que no tiene nada que ver. Aparte de que en esta comunidad son auténtica mayoría los pequeños comercios. Y, hombre, habrá que protegerles un poco también, digo yo, en estas leyes que se dedican, se supone, a proteger a los, a los empresarios. ¿De dónde se obtendría la financiación para poner en marcha todas estas medidas que ustedes proponen y para poner en marcha el proyecto de eh? ley? Hombre, eh, para Izquierda Unida está muy claro, una financiación eh, pública, aunque hablemos de capital mixto, eh, financiación pública-privada. Pero ciertamente. Eh, en un momento en el que no tenemos un sistema financiero propio porque el Partido Popular, las fuerzas políticas mayoritarias, han abandonado la idea de que exista una entidad financiera en esta comunidad al servicio de la pequeña y mediana empresa, o hay un esfuerzo público o difícilmente estaremos generando capacidad de nuevas empresas y de nuevo empleo por esa vía. Nosotros ya, ya lo hemos estudiado durante el verano pasado, en el, el presupuesto de Castillo tenemos dos aspectos muy determinados para cómo crear empresas. Uno es el 5% del presupuesto anual que se ha reservado para la ADE, la Agencia de Desarrollo, que ya nos pareció muy mal cuando se aprobó de esa manera. O sea, ahí te dejo 400 millones, pero ¿cómo que te dejo 400 millones? ¿Para qué? ¿En qué funciones? sigue sin saberse. Y otro es todo lo que viene de las inspecciones de Hacienda y de la regulación de capitales, que bueno, el último año ha sido treinta y tantos millones de euros. Es decir, son cifras importantes, 430. De ambos fondos debería haber suficiente para los emprendedores y no nos parece que se esté haciendo así. Nos parece más bien que se está reservando para grandes empresas, que son las que realmente pueden acceder a la banca. El pequeño emprendedor es el que no puede. Entonces, aquí tenemos un segundo problema, dinero hay, en la comunidad hay dinero suficiente para ese tipo de funciones, pero la forma de gestión es muy extraña. Es muy extraña porque se habla de unos tutores que van a colaborar con los emprendedores y con los pequeños empresarios y luego cuando vamos a ver quién gestiona a los tutores, lo gestionan las ADES, las oficinas de la ADE en las provincias, lo gestiona el ECIL con sus oficinas en provincias, a la vez que esas oficinas están desapareciendo y se están cerrando. En León creo que quedan cinco empleados de la, de la Agencia de Desarrollo en total, entre todas sus diversas funciones. Bueno, pues si al final resulta que para buscar dinero hay que venir a Valladolid, pasa pues una no hacía falta la autonomía. Estaremos muy pendientes de ese debate. José María González, Alejandro Valderas, gracias por estar esta tarde con nosotros. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes, muchas gracias. Nosotros seguimos hablando de otra ley porque la semana pasada el Pleno aprobó la Ley de Integración de los Inmigrantes. Hoy queremos hablar con ellos para conocer cómo les va a afectar en su día a día, cuáles son sus problemas y, sobre todo, sus necesidades. La prioridad es el empleo. Su sueño es ser enfermera, pero antes necesita un empleo que le permita costear sus estudios. trabajado en tiendas, pero ahora ya sabes que no hay nada. Kitam llegó de Argelia con solo tres años. Para ella Castilla y León es su segunda casa. No ha tenido problemas para adaptarse ni tampoco ha sentido el rechazo. Siempre me tratan bien. Además, como lenguaje, sé sí que lo hablo bien y no, no tengo ningún problema en eso. La experiencia de Nazarí también es positiva. Siempre me sentí muy bien recibida. En estos 12 años no ha olvidado Colombia, pero ha sabido hacerse a la vida en España. Nosotros tenemos que acoplarnos a las normas, a las reglas, a las costumbres, sin perder nuestra identidad. En tiempos difíciles como estos agradecen que una ley piense en ellos, en los inmigrantes. Esta ley ya se recoge en las dos cosas, los derechos y las obligaciones, ni más ni menos que como cualquier otro castellano leonés de origen. Con bueno, esta nueva ley, pues, ¿no? favorece a las personas que dan empleo a las... ...a las personas que dan empleo y entonces... ...mucho mejor, Me voy a sentir... ...puedo tener más oportunidades ahora. También facilita el acceso a una vivienda... ...o a los servicios sociales en igualdad de condiciones... ...y fijándose en esas necesidades concretas... ...la nueva ley plantea la apertura de centros integrales... ...de inmigración en cada provincia... ...esta asociación aspira a ser uno de ellos. Que no es solamente el decir... ...bueno pues ahí hay una oficina... ...o ahí hay un local o ahí hay una asociación que es que eh, atiende a los, eh, a los inmigrantes. No, 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 no. El centro eh, tiene que ir más allá. Tiene que ser un espacio vivo, un espacio donde se generen además ilusiones. Un lugar de encuentro para facilitar la convivencia gracias a una norma que pone base legal a lo que hasta ahora ha sido posible gracias al respeto. 172.000 inmigrantes se beneficiarán de esta nueva ley. El PSOE acaba de registrar en las Cortes las 57.000 firmas que ha ido recogiendo por toda la comunidad a favor de la sanidad y la dependencia. Son estas. Le servirá de aval para defender en el próximo Pleno sus dos mociones, una para exigir la retirada del copago farmacéutico a los pensionistas y otra para garantizar las ayudas a la dependencia, porque según sus datos, desde que en agosto se iniciaron los recortes, 2.200 personas han dejado de ser atendidas en Castilla y León. Los socialistas esperan, además, que estas firmas lleguen al presidente Herrera para que tenga en cuenta la voz de los ciudadanos y de marcha atrás en los recortes. de las cortes deben enviarse al presidente de la junta, que es lo que está en el en el oficio que se ha, que se ha registrado y eh, ante el debate que tendremos el próximo día 12 de junio, pues el de alguna forma reforzar que el debate no solo nace de nuestra propuesta como grupo socialista, sino que hay muchos ciudadanos que creen que debe tomarse en consideración. El Estatuto de Autonomía es la norma más importante de Castilla y León, pero en él hay conceptos y expresiones que a veces son difíciles de entender. Por eso, casi 100 personas con discapacidad intelectual y visual las han sometido a examen y las han traducido con palabras sencillas en un estatuto fácil que también lleva voz. Entre este estatuto y este hay una diferencia, el lenguaje sencillo, fácil y alejado de metáforas para que todo el mundo lo pueda entender. Artículo 16. El Gobierno de Castilla y León hará todos los necesarios para seguir sus objetivos. Por ejemplo, ofrecer una buena educación a los jóvenes y apoyar las universidades. Aunque llegar hasta aquí les ha costado muchas horas de lectura y de diccionario. Hemos buscado las palabras que prácticamente no entendíamos, nos parecían muy complicadas, o bien no habíamos escuchado nunca hablar de ellas. Por ejemplo, sede, lealtad. ...o responsabilidad de la hacienda. "...que es de las entidades locales... ...y que es para ayudarnos a hacer un, un mundo mejor... Y, ...y ayudar a algunas personas". Un examen del que tampoco se ha librado... ...la elección del presidente de la Junta... ...y qué se hace si no gobierna correctamente. "...de te quitan. Es lo que se llama moción de censura... ...y que también se cuenta en un audio... ...pensando en las personas con discapacidad visual moción de censura deberá ser propuesta al menos por el 15% de los procuradores y habrá de incluir un candidato a presidente de Castilla y León. En esta iniciativa promovida por la ONCE, FEAPS y las Cortes han participado casi 100 personas con discapacidad de toda Castilla y León, incluido el autor de la portada. Ocre, ocre rojo, verde, negro. Son colores de, de Castel León, de los campos de Castel León. El trigo, la hierba verde. Es en realidad el camino que va de Peñaranda a Morille, el pueblo de José Manuel, e ilustra un proyecto importante para el Parlamento. Lo que queremos es simbolizar nuestra preocupación, la preocupación de todos por hacer la vida más fácil a todos aquellos que de entre nosotros más lo necesiten. Y para las propias asociaciones acorta las diferencias existentes en muchos casos en el acceso a la comunicación e información por parte de los distintos colectivos de personas con discapacidad. Gracias a pasos como estos se convierten en ciudadanos de pleno derecho. Castilla y León se convierte así en la segunda comunidad autónoma en contar con un estatuto fácil del que se editarán 3.000 ejemplares. Y no será el único proyecto de estas características, porque a partir de ahora empezarán a adaptar la ley de servicios sociales. Aunque no ha sido con esta versión adaptada a las personas con síndrome de Down, también han llevado la voz del estatuto a Burgos. Lo han hecho coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente y sobre todo con la reciente aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad. En esta lectura pública, en la que ha estado presente las Cortes, la Asociación Síndrome de Down ha destacado la creación del Consejo de Personas con Discapacidad como un gran avance para que las administraciones oigan sus reclamaciones. think that El de Castilla y León es uno de los consejos consultivos más reducidos de España, pero también uno de los más activos. En sus 10 años de vida ha emitido 11.500 dictámenes y esperan que sean más. De ahí estas jornadas formativas en las que su presidente, Mario Amilibia, animaba a alcaldes y concejales a utilizar más el consejo para adoptar sus decisiones. También aseguraba que con la reforma de las instituciones propias, ahora en trámite parlamentario, tendrán más competencias, entre ellas las de emitir informes sobre zonas o espacios protegidos. Para María Josefa García Cirac, encargada de inaugurar las jornadas, esta ley afianzará aún más la independencia del Consejo Consultivo. El futuro, si me permiten, que a la institución le depara tras la tramitación en estas Cortes del proyecto de ley, afianzará con toda seguridad la naturaleza, la conformación, las funciones... Y la posición institucional que le corresponde. Y desde el punto de vista de la asunción de nuevas competencias para el Consejo, parece que las aspiraciones históricas del Consejo Consultivo se van a ver reflejadas. Se va a recuperar la competencia histórica en materia de urbanismo y también se va a implantar una nueva competencia como es la de poder elaborar propuestas legislativas a instancia de la, de la comunidad. Todo ello, yo creo que va a conllevar que el Consejo Consultivo va a ser una institución mucho más útil todavía al servicio de Castellano. La protección frente a las plagas vegetales, la sanidad animal y la seguridad alimentaria han protagonizado la única comisión que se ha celebrado esta semana, la de la Presidencia, y en ella ha habido acuerdo. PP y PSOE han dado el visto bueno a estas directivas europeas que tratan de poner coto a los peligros alimentarios que nos acechan. El mundo avanza frenéticamente. Hace tiempo que la globalización no es noticia. Comemos fruta que llega del otro lado del globo y nuestros productos llegan a cualquier país, por lejos que esté. Hasta aquí, ¿cuál es el problema? Casa con muchas puertas malas de guardar. O lo que es lo mismo, que da igual los niveles de calidad y seguridad alimentaria que alcance la Unión Europea si no controla lo que entra por las fronteras de cualquiera de los países miembros. Como consecuencia de que hay una creciente entrada. De productos como consecuencia de esa globalización de los comercios que existen en estos momentos y están entrando nuevas plagas peligrosas. La Unión Europea prepara la normativa que controle la llegada de plagas vegetales y actúe en materia de seguridad animal. Del buen funcionamiento de esto depende en gran medida la competitividad de nuestro sector agrario y ganadero. De una regulación común en materia de sanidad animal que afecte tanto al mercado interior como la importación de cada uno de los Estados miembros. Nuestros políticos en las Cortes ya han comprobado que estas normas europeas no contradicen las leyes de la Comunidad, jornada de acuerdo en la que no faltó tampoco una pequeña dosis de rifirrafé político. Hay, por tanto, una oportunidad de lucha contra la recesión y el desempleo en este sector que el Gobierno autónomo está desaprovechando al menos en la mitad de su potencial. Como ha habido además un, un buen clima en la ponencia, desde luego yo aquí tampoco voy a rebatir esas críticas y matar el amor, ¿eh? porque eh, ha habido coincidencia en esos asuntos y creo que no era menester hacerlo, eh, porque los demás tampoco lo hemos hecho. PP y PSOE se mostraron también de acuerdo en apoyar a la Universidad de León para que sea uno de los centros de referencia que Europa tendrá que habilitar para controlar el bienestar animal y la reproducción vegetal. Menudo pleno el que se ha celebrado esta semana. Desde estos escaños, los más pequeños han opinado sobre la amabilidad, la libertad o la autonomía. Valores en los que han estado trabajando durante todo el curso y que aquí han convertido en compromisos. Esta actividad ha estado organizada por Aldeas Infantiles SOS bajo el lema Abraza tus valores. Ha sido el diputado más madrugador. Es que otros, otros tenían que ir al barrio. Venía desde León y, como los de Palencia, ha salido pronto de casa. A las ocho. En este pleno infantil se han sentado escolares de las nueve provincias: Ávila, Candalejo, Segovia, Soria. Algunos han escogido mejor escaño que otros. Estoy sentado en el sillón del presidente de la Junta. Pero todos sabían dónde estaban: en las Cortes de Castilla y León. Estamos en, en el domicilio. Y aquí hemos tenido la suerte de que nos eligieran a nosotros de toda nuestra provincia. Y la oportunidad la han aprovechado. Después de saludar a la presidenta de la Cámara, a sí. Bienvenidos a casa. han compartido reflexiones sobre la libertad, la amabilidad y la autonomía. Pues hacer más cosas nosotros solos. De sus intervenciones han salido compromisos: ser cada vez más responsables para llegar a ser unos buenos ciudadanos, personas honradas, justas y solidarias. Y de sus comentarios desde el escaño, mensajes para los políticos. Que piensen más en los demás, que sería más humilde que quitaran la crisis, que, que trabajaran, que, que dejen de, de, de meterse con la gente y que quite la crisis. Aldeas Infantiles promueve entre los alumnos de tercero a sexto de primaria esta actividad. Han sido diputados por un día, pero quién sabe si ocuparán de nuevo estos escaños en un futuro. Es todo lo que les teníamos que contar. Ya saben que la información parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras cortes. Sean felices. Adiós.